vamos, estamos entrando en un panteón. Es la primera vez en mi vida y aquí en un lugar como este. Mira, lo que está justo detrás de la piedra aquella es un hueso. ¿Es la piedra gorda? Sí, detrás de la columna vertebral. Es que se nota. Entender lo que hubo ahí, o sea, lo que hay no es nada bueno. Lo que hay justo en la zona esta. Irse para el altar, correr corriendo, al altar, encima del altar. ¿Por qué? Que hay un tío mirando las mesas, irse para allá corriendo. ¿Dónde? No corre, no corre, no corre. Cuidado, cuidado, ¿eh? Vamos. Enrique, que le he dicho que iba a hacer una puta que me iba a meterme por ahí debajo de la carretera de allí. Pero no. He salido. He venido para acá. Ahora recibí tu mensaje. Así. Increíble. Pero que haya una sombra negra, que haya. Gracias. ¿Qué pasó aquí realmente? ¿Qué tal sonido? Aquí estamos viendo un hueso humano. Aquí se supone que enterraban era porque era dinero. En esta zona. Era de dinero. Uh-huh. Vamos. Javi. Que no, que me tienen cogido, ¿eh? Vale, Javi, no, tranquilízate. ¿Qué? ¿Ha pasado algo? Que me tienen que... Que me tienen cogido del brazo, ¿eh? Tranquilo. ¿Hay alguno a mi izquierda ahora mismo? Lo que hay aquí está, le gusta estar rondándonos. Le gusta estar dándonos a ti. Si te tiran, te coge y te tiran, te arrastran. Son dos opciones. O quieren llevarte más para allá para que te quedes solo, o que bien no quieren que estés aquí y quieren que te vayas. Te están empujando, como diciéndote, vete de aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no crees? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Carlos? ¿Me han enganchado? Me han hecho, primero, ¿verdad? Quédate aquí, ¿no? Me han hecho aquí por poquito a poco y cuando han llegado aquí me han hecho así. Hostia. Me he levantado y todo. Me he levantado. A Javi, han tirado.